Durante el inicio de los trabajos de la cuarta edición del Congreso de Difusión de Estudios de Lengua, Literatura y Edición, que dio inicio en el auditorio de la Facultad de Farmacia, Oswald Alonso de Jesús Ortiz, estudiante de Letras y coordinador del Congreso, explicó que este año se recibieron 200 trabajos literarios de diversos estudiantes del país, de los cuales 80 fueron seleccionados para darlos a conocer durante dicho Congreso. Como apertura de los trabajos, la académica Irene Fenoglio Limón presentó el libro Ayotzinapa, el rostro de los desaparecidos, de Taino Maldonado, del quien dijo es una obra narrativa y emotiva a la vez, testimonial y literaria, donde muestra una versión de los hechos del 26 de septiembre de 2014, en la que desmiente la versión histórica del gobierno federal en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Isidro Burgos.